¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a la barra, feliz año a todos, bienvenidos al programa que es súper fan de los osos de la cabalgata de Cádiz, di que sí. Primer programa del año 2022 y hoy es el programa número 12 de la segunda temporada y tenemos una baja. Hola Andrea. Hola. Hola Cristian. ¿Qué tal? Y está de viaje Alberto Casado. Vaya. Un saludo para él. Aplauso para el equipazo. Para Alberto también, venga. Se ha ido a Murcia, por cierto. Se ha ido a Murcia. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy contentos después de esta forma de... Después de las Navidades. Yo mi pregunta es, ¿no? ¿Os habéis empachado estas Navidades? A días. ¿A días? Yo tengo un problema y es que llevo ya unos años... que me empacho en el previo de las Navidades. Ya, eso es lo peor. Las típicas cenas, comidas antes. Llegué la noche del 24, que me empaché mucho, y creo que eso lo he ido arrastrando. Luego tampoco me ha dado la sensación de comer tanto, pero claro, turrón, alcohol por aquí, no sé qué por allí... Yo creo que va muy bien de vez en cuando ir al baño y embozarlo. Pues, ¿verdad? Y llorar. Totalmente. Y llorar. Pues sabéis que os diga yo una cosa, yo son las primeras Navidades que he adelgazado. Hostia. Ostras. Sí. Perdón que por la palabra. Pero, sí, ¿y totalmente. ¿Y eso qué has hecho? ¿Has comido un buen turrón de acelgas? ¿O qué no ha hecho? Exactamente, pues no ha habido muchas... La única comida familiar que tuve fue la de Reyes. O dietas del cucurucho y derivados. Exacto. También, esas también. Claro. Pero la única comida familiar que tuve fue la de Reyes, entonces todo lo demás fue bastante light. Y me controlé, seguí yendo a entrenar, no sé qué, tal... Y súper bien. Que pim que pam, ¿no? Podríamos decir. Yo tengo que decir que lo que mejor me ha funcionado, que empecé a probarlo el año pasado, es el ayuno intermitente. Bueno. Yo cuando, por ejemplo, hago una comida como la del día 1, el día de Reyes, hasta el día siguiente a la hora de la comida no como nada. Ostras. Es otra forma. Y me funciona muy bien porque descanso bien, no como tanto, mi estómago se relaja y luego una buena cagada, como dice Cristian. Exacto, siempre va bien. Que siempre va bien. Exacto, cucurucha de chocolate. Bueno, chicos, ha empezado el año, empezamos en la barra, hicimos unos propósitos del año que viene que lógicamente no se van a cumplir, porque ya lo sabemos todos. Que lógicamente ni me acuerdo cuáles eran. Yo tampoco. ¿Verdad? Yo creo que todos dijimos salud, Andrea dijo dinero y amor. Claro, y el plus para el salón. Exacto. Andrea, el del amor, ¿lo sigue practicando? Sí, exacto, sí. Ahora mismo está metida en el amor, ¿no? Ahora mismo estoy metida en el amor. ¿Nos puedes comentar? Ya dicen cosas en redes, Andrea. Sí. Nos dice Marcos /55. Pero siempre que dicen el número, porque los números dicen algo, sí, ¿no? De nosotros. Sí. ¿Qué es? ¿Del año 55 o tiene 55 años? O a lo mejor es un número random que le gusta el 55. Podría ser. Dice Marcos, nos dice, el amor que te daría yo, Andrea. ¡Madre mía, Andrea! Dices, ¡madre mía, por señor favor. Marcos! Pero ¡Por favor! ¿Qué le pasa al Marcos? ¡Qué lujo! ¡Madre mía! Ay, qué bien empezar así, ¿eh? Bueno, ¿me contáis un poquito para situar a la gente dónde escucharnos? Pues claro, si ellos quieren, nos pueden escuchar en directo hoy lunes día 10, ¿no? Si no me equivoco. Claro que sí, estamos al lunes día 10. Desde los estudios de Radio Despí, también nos tenéis en muchas otras frecuencias. Perdón, es buenísimo porque ¿qué? En cámara se ve detrás. Giraros, por favor. Está mal para la gente de la radio. Claro que es lunes día 10 hoy. Hombre. Totalmente. Vale, la gente del vídeo, bueno, yo creo que se había fijado, claro. Claro, nos tienen disponibles en cualquier momento, a cualquier hora, en iVoox, Spotify y otras muchas más vías. Más arriba. Otras muchas vías de comunicación. Venga, bueno, Cristian. Venga, dispara, ¿no? Pues hoy comentamos en el programa, que ya lo está haciendo la gente, la gente se adelanta al hashtag. Hoy comentamos el programa en redes con el hashtag almohadilla o como quieras llamarlo, /48. Pues venga, coger el móvil para hacer la lectura del código QR, porque claro, el menú de la barra de hoy nos adelanta una tertulia sobre lo que no se ve ni se sabe de los viajes en avión. Lo hablaremos hoy. Exacto. ¿Qué más, Andrea, hablaremos hoy? Pues hoy hablaremos de esos tips para organizarse bien frente a un viaje. Vale. Porque yo sé que hay mucho pájaro en esta vida y yo os voy a traer pues lo mejor de lo mejor. Exactamente. Cucú total. Cucú. Sí. Pues hoy en la sección Bocaos os traigo algo diferente. Exacto. Puntos de interés en los aeropuertos para comer un poquito más decente que quizá pues no conocías, Andrea. Y además, qué barato es comer en un aeropuerto. Mucho, súper. Muchísimo. Bueno, pintad al menú de hoy, ¿no? Total, siempre. Pues bienvenidos hoy a la barra número 48. Empezamos. Venga. We'll be right back.
con Iván Prieto, Alberto Casado, Andrea Bosch y Cristian Sánchez. Bueno, se nos iba el avión, pero tranquilos, tranquilos, que nosotros lo cogemos siempre. Exacto. Hoy en la tertulia vamos a hablar precisamente de este cacharro volador, que lo primero que os quiero decir es, vosotros, aunque nos lo hayan explicado 3.000 veces, ¿podéis entender cómo puede volar eso? No, siempre me lo pregunto. Porque tiene mucha potencia. Pero yo es que no lo entiendo. Y mira, yo ahora os lo contaré, yo tengo miedo a volar. ¿Cómo puede volar eso. Ese cacharro tan grande? O sea, ¿no? A mí por mucho que me digan que tiene un motor potente, que eso lo levanta, que hay la fricción, que no sé qué, que el aire entra por debajo, que lo sube. Claro. Yo no lo entiendo. Vale. Igual que un pedazo barco flote, tampoco. Son cosas que en mi mente, aunque un ingeniero matemático me lo explique, o sea, mi parte subnormal en mi cabeza hace que corte circuito. Correcto, correcto. Yo entiendo, creo que un poquito más lo del barco que lo del avión, no sé. Pero lo del avión tampoco me lo acabo de explicar. Bueno, yo es que tampoco nunca me lo he preguntado. Bueno, o sea, pues, yo subo, vuela y yo, pues genial, pues pa'lante. Yo, pa'lante que nos lleve al destino, ¿no? La gran pregunta cuando vais a volar en avión es un medio imprescindible si sobre todo quieres viajar, y ya no hablo si hay gente que tiene que trabajar fuera de España. Claro. ¿Pero tenéis miedo a volar? No. Yo confieso que no, pero... En cuanto hay una mínima turbulencia, te cagas. Me sudan las manos como si estuviera creando un río. Pero porque da como respeto, ¿no? Porque tú, aunque haya la mínima turbulencia, tú sabes que en esa mínima tampoco se va a caer el avión ni va a pasar nada. Claro, claro. Pero bueno, es como un poco de respeto porque no depende de ti. Yo me quedo con una frase que dijo Alicia en Aquí no hay quien viva, que dijo, el avión es el medio de transporte más seguro. Estoy que hay. De acuerdo. Lo dijo en un capítulo de Aquí no hay quien viva. Y si lo dice Alicia... No, y es una realidad. O sea, los datos son los que son. Sí. Es el medio más seguro. Es verdad que cuando hay un hecho terrible, claro, muere mucha gente porque hay mucha gente en un avión, pero claro. Es el medio más seguro. Yo os tengo que decir que a raíz de un hecho que me pasó cuando era más pequeño, creo que ahí le cogí miedo al avión. ¿Cuál es el hecho? El hecho es que yo hice un viaje a Mallorca en avión. Y fue un viaje de media hora, pero terrible. Cargado de turbulencias. Pero ¿sabes aquello de que el avión sube y baja sin parar? Uf, eso da... Vale, si a esto le sumas que yo igual tenía... Dicen que los vuelos cortitos, normales, o sea, normalmente, perdón, son más... Yo no he volado mucho, horrorosos. Pero doy fe que los dos grandes vuelos que he hecho en mi vida, que han sido a Tailandia y a Estados Unidos, han sido los mejores vuelos claro, de mi vida. Claro. Cómodo, sin turbulencia, sin problema. Sí. El de Mallorca... Sube muy alto, yo creo, y entonces ahí te olvidas bueno, un poco. Bueno, y supongo que también el cacharro es más grande, no sé. Claro. Sí. Pero el de Mallorca, que era un avión normal. No recuerdo qué avión era ahora, pero bueno. Tenía 10, 12 años. Pues el avión subía, bajaba. Más que la gente no paraba de gritar. ¿En serio? Dios. Claro, Dios. Yo todo esto le sumas que igual, pues con mi edad tampoco era muy consciente, pero lo tengo grabado. Con lo cual ahora cuando me subo a un avión, que llevo ahora desde antes de pandemia sin ir, solamente montarme, más o menos voy tranquilo. El momento que empieza a circular por la pista... A mí hasta ese punto no, pero yo en cuanto hay una mínima turbulencia, me cojo al asiento delante. Como, si eso me pueda es verdad. Hacer algo, ¿sabes? Yo lo hago peor. Yo me pongo las manos apoyadas a la mesilla como si aquello me fuera a frenar. No, yo el despegue lo paso muy mal, porque sí que es verdad que yo me he informado un poco y dicen que es de las... Igual que el despegue y el aterrizaje, sobre todo el despegue, dicen que es de los... El peor momento del avión. El peor momento. Los primeros 8 o 10 segundos, sobre todo. Entonces yo despega, digo, va subiendo. 10, 15 segundos, entonces es como que me voy relajando. Y el momento que el piloto, porque yo de eso me doy cuenta, pone el esto automático, yo todavía no me quito el cinturón, ¿eh? Yo como si me fuera a salvar. Cuando me lo marca. Pues yo a veces me espero un poco. Yo me fijo mucho en la cara de las azafatas o azafatos, porque ellos supuestamente tienen que transmitir tranquilidad, ¿no? Y entonces a veces el avión está así y ellas así. Y es como, a ver, esto no cuadra. Yo creo que por dentro están diciendo, madre mía del amor bendito, ¿sabes? Sí, totalmente. Yo no sé cuál fue mi último vuelo ahora, pero lo recuerdo también. Sí, claro, yo no, antes de pandemia no. Yo este verano, para hacer el Camino de Santiago, volé a Oviedo en avión. Pues el trayecto de ida... También tela. Nada más salir dijeron, el piloto dijo, el viaje va a ser tranquilo, pero entraremos en una zona larga de turbulencias. Es verdad que no hubo unas turbulencias excesivas, pero sí que es mucho rato, o por lo menos a mí me lo pareció. Igual fueron 10 minutos, pero me pareció 3 horas. Es que es como, yo lo pienso que es como algo
donde, a ver, sí, está todo como teóricamente controlado. Muy controlado, pero hay una cierta, y es la realidad, hay un cierto porcentaje que no está controlado, porque la naturaleza ya se ha visto con el tema del volcán y otras tragedias y demás, que sí, que sí, que la naturaleza manda, y si le da por arrastrar a lo que haya por ahí, pues no. Lo que sí que es verdad es que, poniéndonos en el peor de los casos. Yo siempre lo pienso, que me hago caca encima cuando hay turbulencias, pero es verdad que los pilotos están muy tranquilos, porque es algo normal. Al final, el problema es que estás allí, en el aire, flotando, y que nada, claro, depende de ti. Y que cualquier movimiento tú dentro lo notas mucho, es como un pájaro, pero claro, realmente es un movimiento que tú a simple vista ni lo verías. Exacto. Pero estás ahí dentro. Que eso esto pasa como, por ejemplo, a que no nos asustamos tanto, por ejemplo, cuando vamos en el metro y el metro hace unos ruidos y unos movimientos horribles. Ah, y esperar a ver si vosotros detectáis, y es que me vuelvo paranoico. ¿Habéis detectado alguna vez en el avión, escuchando ruido, que hay un momento que se paran de oír los motores? Sí. Vale, pues yo ahí me cago. Sí, todos nos cagamos un poco. Y al final, no sé si es por el aire o por qué, pero se oye... Sí. Y de repente vuelve... Y la gente leyendo, y tú así, en tensión. Y yo, cuando tengo a alguien a mi lado durmiendo... Digo, ¿pero cómo o cuando está llegas, tranquilo? Justo cuando despegas, estás arriba, que luego coges el de esto de aire y baja un poquito. Exacto. Yo os tengo que decir que la única vez... Está bajando, ¿qué está pasando? La única vez en mi vida que he estado tranquilo volando fue cuando fui a Tailandia. ¿Por qué? Porque iba cagado, digo, 10 horas en un avión. Yo no aguanto. El vuelo fue tan bien que, claro, tuve que coger primero escala a Estambul, luego Bangkok. Y luego dentro de Tailandia cogimos 3 vuelos más, con lo cual acabé cogiendo 7 vuelos en 25 días. Claro, al final el sexto vuelo ya ibas... Ya como en casa. Claro. Y relacionado con esto, os quiero preguntar si tenéis algunas anécdotas de viajes en avión. Sí, yo tengo alguna. Mira, yo fui a Dublín y creo que ha sido mi peor vuelo con diferencia. Yo esto no lo sabía, pero de repente pues se me pone un tío aquí al lado y me ve súper nervioso porque yo estaba nerviosísimo. Además, diciéndole a mi amiga, que se llama Cristina, que vive aquí en Las Planas, saludos, le digo, estoy súper nerviosísimo porque el avión está haciendo una de vueltas que deberíamos de haber aterrizado ya. Uh-huh. Y entonces se me mete en la conversación un hombre al lado y dice, hola, perdona que me meta, yo soy expiloto. Y dice, y siempre que vueles a Dublín, o la mayoría de las veces, ¿sí?, para aterrizar tendrás problemas porque es una zona de muchos vientos aire. Y aires. Vale. Y le digo, bueno, pues me dejas un poco más tranquilo. Digo, pero es normal esto. Dice, sí, totalmente, pero es que de verdad, no sabéis la de vueltas que dio el avión arriba en el cielo, dando todo el rato, pero dando así como vueltas, como para encontrar el hueco para aterrizar. Yo estaba ya que no podía más. Y el hombre, pero tranquilo, dice, si esto no lo soportas, me dijo, no vayas a Colombia. Uf. Porque dicen que en Colombia está catalogado el aeropuerto con peores aires... Bueno, por altura, ¿no? Por la altura, entiendo. No tengo ni idea de por qué aquí será, en España, de los peores aeropuertos, aparte de las islas, que siempre hay mucho aire, es el norte, el País Vasco, Bilbao, San Sebastián. Claro. Que yo he volado, luego os contaré una anécdota allí. Y cágate el orito con los aires, ¿eh? Sí. El tema de Irlanda, ahora que lo decía Cristian, yo... siempre he volado bajo mi responsabilidad. Pero yo a Irlanda hace 3 años volé con mis alumnos. Porque era el viaje. Vale. Y allí tuve que hacer el papel de yo no tener miedo, porque sí que había alumnos, que quieras que no, pues también van intranquilos, claro. Algunos les duelen los oídos de la presión. Y ahí es cuando pensé, ostras, Iván, cuando tienes la responsabilidad sobre otra persona, se te va el miedo. Y se te fue. No era tan pues, consciente. Sí, imagínate, siempre quedas con alumnos. Exacto. Ya está. No lo sé. Andrea, ¿tú tienes alguna anécdota? Bueno, estaba pensando en el último viaje que hice. Es que, bueno, yo siempre he viajado sola en avión. O sea, soy de esas personas tristes que están en el aeropuerto solita. Siempre hay alguna. Y por primera vez viajé con... Por segunda vez en este año, además, viajé con alguien que es mi amiga Nuria. Un besito aquí. Nos fuimos a Praga. ¿Por Nuria? Exacto. Nos fuimos a Praga y a la vuelta tuvimos la suerte de que teníamos las tres filas para nosotras dos. ¿Sí? Entonces, bueno, pues súper bien. Y ya me ¡madre estoy mía! Suerte que no. No sirve para nada, ¿no? Esta. No. Vale, entonces, total, enfrente teníamos un señor que era de Praga, era austriaco. ¿Praguero? No, de República Checa. ¿No? ¿Praguero? Praguista. Era austriano. Bueno, es igual, era checo. Entonces, su mujer se estiró en los 3 asientos y se pusieron a ver una peli. Pues le repitieron 3 o 4 veces que, por favor, que la señora se sentara en el asiento. Él sudó completamente hasta que vino una azafata que era checa, porque viajaba con Vueling, que era checa, y le dijo tal, no sé qué. Se pusieron a discutir. ¿Y luego qué hizo el señor? Cuando ya aterrizamos y en vez de todo el mundo, ya eran las 12 de la noche, querías ir para tu casa, el señor decide quedarse en el avión, todos esperando en el bus... Para hablar con ellos, nos ves a todos los pasajeros esperando así en el bus
a las 12 y pico de la noche. Me quiero beber la cerveza antes de dormir. Claro. En plan, me quiero ir a mi casa y este hombre discutiéndose con las azafatas de no sé qué mierda le pasó. Y luego lo ves bajando ahí así con la cara de cabreado, porque lleva una cara de cabreado ya todo el vuelo. A todo esto, yo no sé si habéis vivido algún aeropuerto como el del Prat, donde tardéis más en despegar. O sea, yo nunca he tardado tanto en un aeropuerto como el Prat en dar vueltas a la pista hasta llegar a la pista de despegue. Ay, sí, a veces pasa, ¿eh? Y mira que he estado en aeropuertos más grandes que el Prat. A ver, no hay muchos, pero alguno más. Sí. Y nunca he tardado tanto. Aquí he llegado a tardar hasta media hora larga Josep o más. Josep Tarradellas hablamos, ¿no? Josep Tarradellas. A mí me ha pasado que para mí, cuando tú aterrizas en el Prat, el camino que tú haces por dentro del aeropuerto me parece interminable. Ay, Dios, de verdad, sí, ¿eh? Y mira que he estado en aeropuertos también grandes, pero es que es enorme. Y esa gente, te pones a andar y no llegas. No sé si seréis vosotros, pero esa gente que dice, hasta que el avión no pare, no os levantéis. Esa gente que el avión todavía no ha aterrizado y se ha quitado el cinturón, está de pie sacando la maleta. Quitas el modo avión, ya. Yo tengo una pregunta para vosotros. ¿Vosotros qué preferís? Es que para mí es muy importante. Cuando vosotros aterrizáis, sea donde sea, que pongan lo del túnel este directo o el autobús. No, el túnel directo. Túnel directo y ya para yo también adentro, ¿no? ¿Verdad? Yo cuando llego quiero... Cuando ves que es un bus... Lo odio. Mira, pero yo mucho aeropuerto grande, lo que quieras, pero yo que los últimos vuelos han sido a pequeñas ciudades de España, por lo del Camino de Santiago, llegar al aeropuerto de Oviedo, que haya solo 3 entradas y que nada más salir del avión tengas prácticamente la cinta de las maletas, es un chollo. Igual total, que en Granada total. Es así, en el aeropuerto de Granada. Solo os digo así. Una cosa, mi Camino de Santiago este año, este verano, empezó desde el aeropuerto, o sea, desde el aeropuerto salimos andando a hacer la primera etapa. ¿En serio? ¿Desde Plantéate el aeropuerto? Esto desde Barcelona, ¿cómo sales? No, imposible. Entonces es un lujo esto. Bueno, yo mi anécdota os la cuento. Venga. Bueno, tengo dos, una me la guardaré para más adelante. Pero cuando fui al País Vasco, a San Sebastián, porque mi padre y un amigo, tu vecino que tú, Andrea, conoces, corrían la famosa Veovia de San Sebastián, que es una media maratón. Vale. Pues íbamos al aeropuerto, yo con mis nervios, mis sudores y tal, y resulta que nos dicen, ese es vuestro avión. Vale, pues era más parecido a un helicóptero que a un avión. Pero el típico avioncito desde Barcelona. El típico avioncito pequeño, con hélices, ay, que tú cuando vas a la ventanilla tienes que ir con el cuello así. Vale, esto ya para cagarse. Entonces, había igual 15 o 20 filas. En las dos últimas, un grupo de músicos. Mente fue, esto es el Titanic. Ay, vale, Dios. Pues durante el vuelo, claro, se oye todo. O sea, un ruido terrible. Allí no hace falta que haya turbulencias para que ello se mueva. Y los músicos cantando. ¿Que eran de flamenco? No sé, era una banda que tenía un concierto en San Sebastián. Estaban ensayando. Pero yo dije... ¿Qué año eso para que existieran esos aviones? Porque ahora creo que no, ya yo no. Creo que debe haber. Yo en 2012, pues no, cuando, mucho, cuando volé a Nueva York, bueno, 10 años igual, llegamos sí. a Filadelfia y de Filadelfia nos fuimos a Nueva York ya. Y ese vuelo también fue con hélices. Y no sé si a ti te pasó, pero yo llamé incluso a la azafata porque estaba despegando y la hélice... No giraba. La hélice no giraba. Y me dijo que era normal. Luego lo busqué en internet y ponía que una de las hélices, no sé por qué, por seguridad, no rueda hasta una vez ya estás en el aire. Eso yo flipaba y digo... No, encima no sabía nada de inglés y creo que mi hermana me dijo, la acabas de decir, don gira. Y le dije, con el nervio le dije, dan gira. Bueno, y esos aviones que me hace gracia porque te ponen 2 asientos a un lado, 2 al otro. No, a veces son de 2 a un lado y 1 solo. Y el pasillito, bueno, le llaman pasillo a lo que... Sí, pasar así, ¿no? Es que yo nunca he subido a uno de estos, pero hay un sketch o un gag de creo que fue Los Morancos, de un avión así... que se llevaban ellos mismos las sillas de plegables de plan de playa. Y eso es la única imagen que tengo de un avión así. Luego, en cambio, están los vuelos largos, los vuelos... Esos son estupendos, esos transoceánicos. Ay, que va súper cómodo. Maravilloso. Yo el mejor vuelo de mi historia, y perdón que me repita, es a Tailandia, porque era mi primer vuelo cagado, pero fuerte. Y recuerdo, además, que se tienen que adaptar a la hora. Sí. Yo recuerdo que nos dieron la cena en hora española, y dijeron, apagaron las luces, todos a dormir, y a las 2 horas... Nos levantaron para desayunar. Ah, no. Y bueno, vamos. Porque ya había cambiado la hora. Yo hice Italia-México, pero sí que es verdad que yo comí cuando tenía que comer. Vale. En plan, como si estuviera en España. Y luego te adaptaste tú a la hora. Sí, luego cuando llegué me adapté. Pero eso sí que es verdad que durante todo el vuelo. Durante todo el vuelo teníamos las ventanillas bajadas. Durante todo el vuelo, o sea, no te dejaban subirlas. ¿Habéis perdido algún vuelo alguna vez? No, pero casi. Yo también casi, ¿eh?
Pero era muy pequeña, entonces no lo recuerdo con tanta ansiedad. Yo el de Tailandia de vuelta. Sí, pero yo me acuerdo de eso, lo has comentado. Ya lo explicaré, pero... Yo he vuelto en yo he perdido tranvías. Pero... Bueno, sí. Es lo mismo, pero lo mismo. Vuelos no. El tengo que decir una cosa aprovechando esto. Yo perdí un tren que lo llevaba una persona de esta radio. Es verdad. Recordamos. Y el tío me escribe un mensaje diciendo, ¿eres tú el que se ha quedado sin subir? Digo, sí. Mala me queda gente. Ahí la puerta, en fin. Oye, anécdotas de los aviones, que lo comentábamos el último programa del año, del año pasado. ¿Cuántos sorteos de lotería hace Ryanair en un vuelo de 20 minutos? Es que yo no cojo Ryanair, lo siento mucho y aquí bueno, lo diré. Bueno, perdón por la high class. Exacto. No, yo a veces, dependiendo si es un vuelo, pues yo que sea Roma o lo que sea aquí al lado, pues sí que lo cojo. Y son muy pesados con la lotería. ¿En con, serio? Sí, con el... Mucho. Lo que no entiendo es, si no se puede fumar tampoco en el avión... Te venden nada. Tabaco. Te venden tabaco como si no hubiera en tu país. Yeah. Es que yo no entiendo nada de eso. Y además, o sea, te pondrán un precio desorbitado. Claro, no, y además los cartonazos enteros, ¿sabes? Ah, que es los como... cartonazos. Yo, sí. Viajes largos lo entiendo, pero un viaje a Mallorca, que pasen a darte algo de comida y que la gente lo pida, ya. Es, o sea, es necesidad. Y además, es como, te dicen, no te puedes esperar. Y luego te dan la carta y te pones a mirar. Kit Kat, 14,50. Coca-Cola, 8,25. Mikado, que siempre tienen Mikado. Ah, sí, siempre el Mikado. Mikado. Mikado, 22. Sí. Y luego perfumes... Sí, luego sándwich de jamón con queso, sí, que deben de estar riquísimos. Y luego siempre, perdón, voy a mi compañera que me da cambio. Nunca tienen cambio. Bueno, en fin, son anécdotas de viajes y luego el golpecito con el carro en la esquina que no falte, Cristian. Siempre, o en mi rodilla. En mi rodilla. Y me dicen, I'm sorry. No, I'm sorry, no, me acabas de joder la rodilla. Yo durmiendo y la tía dando un carrazo ahí, ¿sabes? Claro, es que las personas altas tenéis un problema, ¿eh? No me puedes hacer así en el hombro y decirme que voy a pasar, perdón. No, te pega, ¡pam! Y luego, I'm sorry. Venga, y luego es verdad que con el tiempo, hablando del tema igualdad, se han ido viendo más azafatos hombres. Sí. Pero es verdad que todos tienen que cumplir, que es lo que me da rabia, un prototipo. El prototipo que ya casi nadie les escucha. Todo. Que digo, pero por favor... Cuando como... las instrucciones... Y la cara de póker que ponen siempre cuando hacen lo de las instrucciones. De tenéis cuatro salidas así, mirando al infinito. Tenéis cuatro salidas. Sí. Tal, a mí nunca me ha tocado un azafato gracioso estos que ves en un vídeo viral. Ojalá, ¿por qué? Que se pone a hacer un poco el payaso y... Claro, porque es por tu seguridad. Bueno, y luego no puedo acabar la tertulia de hoy sin hablar de... ¿Qué se enseña en la carrera de piloto para que los pilotos o azafatos, cuando tengan que dar una indicación... Ay, sí. No se entiende nada. Yo entiendo que es la máquina por la que hablan, que está súper anticuada, pero se ¿no? supone que los de la torre les tienen que entender. Ya, pero pues... cuando dan una indicación al avión, vamos a pasar con el servicio de catering... Se entiende mejor, por ejemplo, a la de Mercadona. Cuando totalmente, habla, la de Mercadona se entiende mejor. Señorita Maritere, pase por caja, ¿no? Sí. Por decimocuarta vez, por exacto, favor. Por favor, gracias. Bueno, sí. Momentazos virales como los que os traemos para dejar la tertulia volando. Eso es. ¿Qué tienes de beber? Momentazos. A ver, Andrea, ¿qué me quieres decir? Nada, es que no funcionaba el ratón y le he dado un... Le has dado un buen golpe, ¿no? Yo he hecho que funcione a la española. Y para la gente que no sepa... ¿La española como las aceitunas? Sí, a la española así, vale, haciendo así. Golpe. Mira. Se ha encendido hasta el móvil. A ver, vamos a ver qué es lo que ha sido, es o será viral, no, ha sido viral. Sí. Y que la gente, seguramente mucha gente ya habrá escuchado, visto, pero si no, nosotros aquí lo refrescamos. Claro, yo creo que ahora, como ha pasado todo lo que son las Navidades, yo creo que las cabalgatas de Reyes han dado mucho de qué hablar. Muchísimo, muchísimo. O sea, siempre, pero bueno, esto ya nos lo traerá Iván. Yo os traigo también algo relacionado con los Reyes, una periodista del Canal Sur... Bueno, entrevista a una señora de la calle y bueno, la periodista no se entera muy bien si lo que está haciendo la señora es comprar cosas de Reyes o comprar rebajas. Está perdida, vamos. Está perdida, ponlo. ¿Aprovechando la rebaja? Aprovechando la rebajita. ¿Y eso porque le han dejado los Reyes más un aguinaldo? No, si esto es un Reyes para mis nietos. Ah, o sea que los Reyes vienen más tarde en su casa. No, llegan los Reyes, pero después la rebajita le compro otra cosita. Entonces no son Reyes, son rebajas. Esto es rebaja. Y lo otro que le he regalado son los Reyes. Ah, pero se la ha regalado los Reyes. Los Reyes se le han regalado a los Reyes. Y esto no, esto es rebaja.
Es que no lo supero. Sale del bucle. Se hace un poco de lío, ¿no? Se hace un poco de lío. Tan sencillo es que, señora, que a lo mejor sus nietos tienen 15 años y ya saben que los reyes no son los reyes, entonces claro, luego les compra otra cosa. ¿Sabes lo que ha pasado a la señora? Que le ha comprado un pijama de la talla S y sus niños y su niño ya, tiene ya el pene más grande que los pies. Exactamente. Con lo cual, cambia la talla, por favor. Cambia, todo esto, cambia. Yo tengo una amiga que se compró un bolso en el centro comercial este que hay aquí, que nunca me ha estrellas. Al fin estrellas. Y al día siguiente eran las rebajas, que digo yo, también para que te compraste un bolso el día de antes. Y al día siguiente estaba a mitad de precio. Por cierto, hoy voy a hacer una reivindicación porque estoy harto. ¡Reivindica! O sea, la mierda de rebajas del Corte Inglés, que no se las crea nadie. Porque no hacen un puñetero descuento. Mentira. O sea, el otro día fui, es verdad que me fui al Corte Inglés más caro de Barcelona, que es el de la Illa. Sí, también. Vale, pero estaba todo desorbitado. Correcto. O sea, estoy cabreado. Porque perdí toda la mañana, no me compré nada y me parecía todo carísimo. Es que las rebajas son un poco engañabobos. Y el maldito descuento, claro. Me pone una camiseta, no diré la marca, pero una marca no cara, una marca normal. La camiseta costaba 80 euros. Ya puede ser buena. Rebajada, y luego me ponía el precio, pues eso, 140. Ah, rebajada. Rebajada 80 euros. No puede ser. No puede ser. Yo creo que no he recibido ninguna rebaja. Pero camiseta, vi pantalones, vi bambas. Digo, mira, ¿sabes qué? Luego que nos digan que... Bueno, en fin. Hay que mira, yo lo siento mucho. Comercio de proximidad. Me sabe mal por comercio de proximidad, pero es que por internet hacen unos descuentos de la parra. Entonces, sí. ¿Para qué me voy a ir? Que te da uvas. Sí, totalmente. Sí. Dan uvas. Y dan que uvas. Puedes comparar un poquito más y demás. Porque cuando tú vas a la tienda, o te crees que está rebajado eso, o te lo crees. Es que no queda otra. Ya, ¿sabes? Totalmente. Pero bueno. Bueno, vamos a poner un poquito de música a las viralidades, Cristian. Exacto. Bueno, para quien le interese, que yo sé que Iván es súper fan, hombre. A finales de mes elegimos representante para Eurovisión. Hay más de 10 temas finalistas, digo más de 10 porque no sé si son 12 o 14, y una de ellas es Rigoberta, que me encanta el nombre, que hace poco estuvo en La Resistencia. Pues bien, esta semana pasada hizo un concierto cantando por primera vez su canción, y dice algo así como: no sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Oh. Pues ha hecho viral en Twitter, y la cuestión es que se levantó la camiseta en pleno concierto y puso al público en pie, así que vamos a escucharlo. Sencilla por muchas tetas que me haya puesto. Correcto. Es que ya está. Más. Bueno, a ver, yo tengo que decir que he escuchado algunas canciones de Rigoberta y está muy bien y me parece perfecto que vaya a Eurovisión, ¿eh? Sí, lo que ahora están debatiendo es si con esta canción, que hay muchos países en Europa, aunque no nos lo creamos, que son como todavía muy clasicorros, si le dejarán ir con esta letra. Yo que suena a tontería, pero... Yo creo que Rigoberta tiene canciones mucho mejores que esta y yo no la llevaría. Rigoberta Menchú. Exacto. Rigoberta Menchú. La Rigo. Venga, cierro yo los virales, he hecho un poquito, digo, a ver, un pito a lo que ha sido lo mejor de la cabalgata. Supongo que habréis visto a esos reyes de Oropesa que llegan en barca y que se les come la cola. Ay, es que vamos buenísimo. A quién se le ocurre llegar en lancha. Y además con el oleaje que había, venga. Bueno, y habréis visto también aquel rey Gaspar que ha causado furor entre todas las nonagenarias. Un rey Gaspar súper atractivo, ¿no lo habéis visto? No lo he visto, no. Pues no, nada, no lo he visto. La gente diciendo: a mí que no me traiga regalos, que venga él directamente. Bueno, pues no lo he visto. Una maravilla. Bueno, hubo un año que el, no sé si lo visteis, que el rey tiraba con muy mala leche los caramelos a los niños. Ah, sí, eso fue sí buenísimo. Este año en una cabalgata, en lugar de tirar el caramelo, tiraban el paquete de 4 o 5 caramelos. Luego también, no sé si lo habéis visto, en Andalucía Directo, una familia perdió a su hijo. Y gracias a que Andalucía Directo está hablando con él, la abuela llamó a su hijo, al padre, le dijo: oye, qué guapo sale el niño por la tele. Y el padre dice: pero si hace una hora y media que lo estamos buscando. Y lo encontraron gracias a la tele. ¡Ostras! Pues mira qué bien. O sea, qué maravilloso. Qué pero bueno, lo que yo os traigo, sin duda, es la cabalgata de Cádiz. Ese oso que habrá visto todo el mundo en redes. Dios, ese oso sin cabeza. Pues así se sorprendieron las mujeres que estaban comentando esa cabalgata. Es que no es para menos. Vamos a ver a unos osos polares que ya hemos visto por ahí, pero ve, ahí nos están saludando los niños, típica carroza. Mira, ahí están los osos. ¡Uy, el oso que se le ha caído en la cabeza! Los osos polares. El oso ha tenido un percance. El oso perjudicado y los tres osos que no se han... Míralo, el oso está bastante perjudicado. ¡Ay, Yolanda!
Pues nada, si es que esto al fin y al cabo es Cádiz. Vamos a ver, aquí carnavalizamos todas las cabalgatas. Cada año pasa algo. Es que ahora no puede pasar nada desapercibido. No, pero yo también me pregunto, ese oso llevaba la cabeza así durante mucho tiempo. ¿No hay alguien que coja y diga, uy, la cabeza? Bueno, a tu sitio. El viernes Sálvame abrió el programa con el desfile del oso con la cabeza caída. Y luego además hay que sumarle a esta cabalgata, no sé si habéis visto las princesas de Disney, súper feas, horribles. No. Que decían que se parecían a Lidia Lozano. Es que es terrible. Bueno, hasta aquí lo más viral de este inicio de año. Perdona, ¿me puedes traer ketchup? Lo de Andrea. Lo de Moa. Lo de Moa. Lo de Moa. Moa. Mira, mejor le cambio, lo de Moa. Es que, es que además se ríe. Lo de Moa. Por cierto, luego en el consultorio, si nos da tiempo, vamos a leer comentarios porque hay muchas anécdotas de viajes en avión, ¿eh? Vale, genial, venga, me parece muy bien. Y algún que otro audio ha llegado, ¿eh? Vale, sí, venga, tanto. Venga. Vale. Yo lo que vengo a hablaros hoy es, como ya sabéis que en mi sección va un poco de lo que me da la gana, pues totalmente, pero relacionado un poco con la organización y el protocolo y esas cosas, pues hoy os he traído de tips organizativos para viajar. Oh, tips organizativos. Vaya Andrea. Vaya Andrea. Yeah. Era para darle más ímpetu. ¿Habéis visto el movimiento andaluz que le da Andrea para bajar la música? Cojo una manzana. Rollo flamenquito, ¿no? Exacto. Claro, tracatá. Venga, lo más importante de todo siempre que vas a viajar es saber dónde vas a viajar. Y correcto. Más ahora, correcto. Y más ahora, pues con tema COVID, porque hay muchos sitios que tienen las fronteras cerradas, o que tienen restaurantes cerrados, o que tienen el ocio nocturno cerrado. Entonces, eso les ha pasado a muchos turistas extranjeros que han venido aquí a Barcelona para pasar fin de año y estas cosas, que no sabían que el ocio nocturno se cerraba a las 12 y bueno, o sea, a la 1, sí. Y bueno, pues se han enfadado un poquitín. Sí, bueno, 12 y media realmente, ¿no? Porque a la 1 todo cerrado. Sí, exacto. 12 y media. Que es verdad que luego los grandes días, yo por ejemplo el día de la noche de Reyes, creo que volví a la 1 y media a casa, tampoco pasa nada. El día 31 volví a las 2. Yo tengo que decir una cosa. Yo el día 24 de... diciembre. De música diciembre. De tensión, por favor. No tengo. El día 24 de diciembre me salté el confinamiento de una manera brutal y volví a las 3:00 de la mañana a casa. ¿Y pasó algo? No había ni Dios. Claro. Y pasé por delante de dos comisarías y no había nadie. Claro, es que la cuestión es que nadie. La policía también debería hacer confinamiento, ¿no? Claro. Bueno, total, que también que es importante para viajar el presupuesto que tengas, porque dependiendo de un presupuesto u de otro que tengas, pues irás a un sitio o a otro. Lógico. Y el método de transporte, porque claro, por ejemplo, a Madrid no vamos a ir en avión porque ya no existe. Ah, ¿que vamos a Madrid? ¿Podemos confirmarlo? Venga. Confirmamos. Pero podemos ir en tren, en tal, en avión, tal, X. Luego, ¿cuántos días tienes de viaje? Eso es muy importante porque dependiendo del destino que vayas... Oh. Irás o no al Parkway, ¿no? Exactamente. Claro. En plan, si tú vienes a Barcelona 2 días... ¡Lo he encontrado! Madre ¡ay, mía, qué miedo! ¡Ay, Andrea! ¡Ay! Bueno, si tú vas 2 días a Barcelona, hay muchas cosas que te vas a dejar de ver, ¿sabes? Entonces hay que planearse bien pues los días que vas a estar en el destino y si es cercano o no. No hagas como yo, por ejemplo, que en 3 días me hice todo Praga y me hice todo Viena. ¿Sabes? Esto es un poco crazy. No hay que ser masoquista como Andrea. Es craziness. Luego, también es muy importante saber con quién vas a ir de viaje. Claro. Es importante porque las experiencias cambian, ¿no? Por ejemplo, yo cuando fui con Nuria a Praga, yo de me... Fornuria, ¿no? Exactamente. Yo me pegué un texto de vino caliente, pero yo no tenía nadie que me acompañara en la borrachera de vino caliente, ¿sabes? Porque Nuria no bebe. Porque Nuria bebe, pero solo cuando sale de fiesta. Ella es más de chocolate caliente. Vale, vale. Entonces, claro, yo es iba... Es que hay mucha gente que es de smoothies, ¿eh? Y de chocolate. Claro, y yo pues quiero que alguien me acompañe en este pelotón que me está dando el vino caliente. Pero bueno... Que lo da. Que lo da. Oh, vino caliente. Está buenísimo, o sea...
brutal. A Andrea le encantiza. Me encantiza total. Luego, claro, también dependiendo de con quién vayas, a lo mejor a esa persona le gusta más andar, le gusta menos andar, entonces hay que encontrar ahí eso, un consenso. Eso ¿eh? Es correcto, porque yo cuando voy a las ciudades me encanta pateármelas. A mí igual, también. Siempre me encuentro a amigos o compañeros. Ay, es que estoy cansado. Ay, es que no sé. ¿Y si paramos? Yo hay una cosa que no entiendo. No vayas de viaje. La gente que va de viaje a una ciudad solo para meterse en un bar a tomar una cerveza. O sea, yo entiendo que... Eso que, puede ser un plus. Claro, es un plus. Pero yo creo que nosotros perfectos para Madrid. Porque a mí me sí. encanta... O sea, yo casi no cojo encanta. Transporte público en las ciudades. Ay, yo tampoco igual. Cojo transporte público. Con lo cual va a ser un viaje maravilloso. ¡Ay, qué Exacto. bien! ¡Qué ilusión! Y además yo nunca he ido. ¡Qué ilusión! Y yo, Andrea, lo de los, compañeros de viaje estoy de acuerdo porque yo he tenido la experiencia de viajar con gente con la que ahora mismo no repetiría un viaje. Uh-huh. No porque me caiga mal, porque la persona o las personas me caen bien. Sí. Pero para hacer un viaje no, por lo que dice Cristian, ¿no? Pues porque... ¿Qué hacemos? Ah, lo que tú digas. Ah, me da igual. O problemas con el dinero. Ay, sí. Eso... Porque a mí, a ver, yo entiendo que hay que ser justos a la hora de pagar y repartirse las cosas. Claro. Pero si un día uno pues paga el aperitivo y cuesta 20 euros y el otro un día paga y cuesta 30, pues oye, ha quedado así, ya está, tampoco. Pero cuando sí. la gente se pone muy tiquismiquis con estas cosas... Es que me debes 2,20 euros. Claro, pues que se diga al principio, no pasa nada. A mí si me dicen, mira, vamos a hacerlo todo a medias... Sí. Se dice, pero cuando empieza y que todo el dinero es un problema y... Yo tuve la suerte, bueno, Nuria también es mucho así de dinero, pero ella llevaba las cuentas. Vale. Entonces, se sacó una aplicación en la que creo que la tienes tú, ¿es Verses? Sí, no. O Setelap o... Bueno, entonces ella iba poniendo lo que nos íbamos gastando y sabíamos quién le debía. Es maravillosa esta aplicación. Al final o el del trico viaje, traco es el trek. Al final del viaje, pues yo le tenía que le debía 10 euros y pues 10 euros. Si la gente no la conoce, que busque esta aplicación porque es maravillosa y hace una repartición de todos los gastos para sí. pagar al mínimo número de personas posible. Exacto. O sea, es increíble. Está muy bien. Luego también hay que escoger el método de transporte en el destino. Como ya hemos estado hablando, nosotros somos más de andar, así que el transporte público lo quitamos. Para altas horas de la noche. El transporte público para altas horas de la noche, o a lo mejor si hay un punto turístico interesante que está bastante lejos del centro ciudad, pues a lo mejor sí que lo cogerías, sí, ¿no? El transporte sí. público y dices, venga, vale. Luego, lo muy importante, ¿cuánto tiempo me queda? Un minuto. Vale, genial. En un minuto lo que te falta, André. La maleta. Venga. Yo quiero saber vosotros cómo hacéis la maleta. Yo me la hago o sea, ¿cuándo? 2 horas antes de salir de casa. 2 horas antes. No, yo intento, o sea, yo no soy de planificarlo con tiempo, pero sí me gusta dejarla hecha el día antes. Vale, y como o sea, yo. Por la noche, aunque sea, pero yo sí. la hago en 20 minutos. Sí, sí, yo la Total, hago yo en, también en, por eso. En 10 minutos hago pam, y ya pam, está. Pam, o sea, de hecho, sí, es pongo que... la ropa a secar y todo lo que hay en la Exacto. en el tendedero, pa dentro. Pa dentro. Y hay que partir Exacto. de la base para que la gente vaya más tranquila que siempre que hagas una maleta te vas a dejar algo. Si vas con esta base, sí. luego llegas y dices, uy, me dejan los zapatos. Uy, me dejan las chanclas. Pues entras en un bazar y te compras una por 3 euros. ¿Yo queréis que os explique cómo yo hago mi maleta de esto? Cuéntanos, por Primero favor. Primero son, si son pocos días, intento solo llevar un par de bambas, que son las que llevaría puestas. Uy, si son 2 días, una. Pero eso, si tengo que llevar, primero pongo las bambas, luego pongo los pantalones lo más estirados posible para que no abulten. Luego encima las camisetas. Sin monedillas en los bolsillos, ¿no? Sin monedillas en los bolsillos, encima las camisetas y por los lados Pregunta, voy poniendo las bragas y los calcetines. Pues yo voy al como, revés. Como un pastel, ¿no? Yo, Andrea, sí. la hago al revés. Meto entre los huecos típicos que hay en la maleta abajo, sí. los calcetines, calzoncillos y demás, incluso el bañador medio doblado. Luego toda la ropa y las bambas con una bolsa encima o en algún bolsillito. Ah, yo las pongo abajo, las bambas. Yo los calzoncillos y los calcetines abajo del todo porque si la maleta pues se cae todo para abajo, si chafa un calzoncillo claro. o un calcetín me da igual. Yeah. Pero si me dobla mi camisa con la que voy a ligar en Cádiz, pues no... Y dos trucos voy a dar. Uno, para que no se os rompa la buena colonia de vidrio entre la ropa. Sí, obviamente. Y dos, si lleváis mucha ropa, una buena recomendación es doblarla en rulo. Sí, eso lo hemos visto mucho en YouTube, pero es que me pero da mucha pereza. Pero nunca como en la barra. Nunca como en la barra. Exacto. Y bueno, pues ya está. La última pregunta, si me permites. Pues te permito lo que quieras. ¿Sois más de organizar todo en detalle, en plan, vamos a Praga, pues tenemos que ir a tal, 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 tal? O yo sé lo que hay en Praga, Dios proveerá. Yo creo que es mentalizarse el viaje. Yo, por ejemplo, cuando vayamos a Madrid, como ya he ido, voy... A lo que salga. Si no hacemos nada, me dará igual. Vale. Pero en cambio, si voy a una ciudad que no he ido, sí que me gusta tener en mente los dos o tres sitios donde ir. Pero lo que sí que he aprendido con los años es a no cargar los días. Porque al final no disfrutas. Sí, exacto. Y te pasas todo el día. Ahora aquí, ahora allí. Y te condiciona mucho eso. Entonces, voy a un sitio hoy o a dos y ya está. Yo igual. Yo digo, mira, tengo que ir a... Yo qué sé, me lo invento. Una vuelta en barco por no sé dónde y al museo de no sé qué.
que hace tiempo ya que no voy a museos, pero bueno, tenía que decirlo, claro, ¿no? Que siempre queda bien. Que queda bien. Le toque y cultural. Digo, bueno, pues a estos dos sitios tengo que ir, pero no, no digo, pero el día uno tengo que ir al museo y el día dos al barco y el día tres a... No, porque no lo disfrutas, es lo claro. que dice Iván, ¿no? Claro. Pero tengo seguro, o sea, tengo muy claro que tengo que ir a esos sitios. Por ejemplo, cuando fui a Dublín, que quería ir a la Guinness, sí. pues digo, tengo que ir a la Guinness. Entonces, eso sí que lo sacamos con anterioridad. Cuidado, pero, con, pero el resto cuidado con la Guinness, cuidado, ¿eh? Porque vas a hacer la visita y como vayas en ayunas, pega, coges un pelotazo. Ah, claro, claro, claro. Cuidado, ¿eh? Claro. La cervecita negra bien potente. Lo digo por experiencia. Sí. Hasta aquí lo que a Andrea le sale del mismísimo. Jefe, nos dejamos aconsejar. Sorpréndenos. Bocaos by Top Food. Venga, va, que a estas horas nos entra ya el apetito. Cristian, ¿qué nos traes hoy en tu sección? Pues parece que en el programa de hoy estamos viajando mucho. Pues bien, claro. Vamos a descubrir, ojo, algunos puntos que quizá no sabíais. ¿Hay estrellas Michelin en el aeropuerto? ¿Hay algún restaurante de calidad? ¿De dónde sale la comida de los aviones? Os lo cuento a continuación. No sé si hay algún sonido hoy. ¿Qué quieres? ¿Quieres algo? Ponme algo, cualquiera. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos son tienes? Tres, son tres. Son tres. Pues mira, mira lo que te voy a poner. Bienvenido al Top 3 by Bocaos. El Top 3 by el aeropuerto. Exacto. Pues eso, peculiaridades en el aeropuerto, Andrea. Ojo, venga. Contaros que desde finales del 2018 ya es posible echar unos tragos en la T1 del aeropuerto al Prat. Echar unos tragos, que es alcohol. Ahora te cuento. Ah, vale. Sí, un poco ilógico si pretenden que luego nos montemos en el avión sin que estemos bien bebidos. Pues bien, tengo que decir que estuve en un evento poco después de la inauguración y el local mola. Otra cosa es que esté funcionando. Se trata de Montesquieu and Dry Martini, un espacio para tomar cócteles antes de despegar. ¿Iríais? Uf. Pues, ¿por qué no? Yo nunca he subido contentilla a un avión. Yo, contentillo, no. Yo lo que prefiero... Iván, posiblemente a ti te iría bien, ¿eh? No, yo lo que quiero es subir muy cansado a un avión para tener ganas de dormir. Uf, lo pero típico es que de coger un vuelo avión... a las 6 de la mañana, que vas a... Y yo por lo menos... Pero beber no, beber no. Yo tengo que decir que el aeropuerto de la T1 me encanta. La terraza esta que han puesto al descubierto, porque para la gente que fumamos va súper bien. Sí. Y además tienes el Starbucks ahí, tienes no sé qué, y se está súper bien. La T1 ya es como un centro comercial. Sí, total. sí, ya hay de todo, ya hay de todo. Pero bueno, eso es una opción porque normalmente no encuentras buenas opciones para tomarte uno. Lo que pasa es que yo no voy con mucha anterior... ¿Con cuánto tiempo vais al aeropuerto de antelación? Yo ahora con pandemia... Yo no voy con 3 horas. Fuimos con 2 horas y media muy largas, pero si no, cuando es a Barcelona, y es un vuelo sobre todo nacional, voy con 2 horitas, hora 40, 2 horas más o menos, sí. ¿2 horas antes de despegar? Sí. O sea, sí, yo llego 2 horas antes al aeropuerto. Vale, vale. Porque además ahora con el auto check-in este raro que sí, lo haces verdad, todo tú, es pues... Es más fácil, sí. Sí. Y cada vez se está modernizando más. La última vez que volé, que fue a Roma hace como 3-4 semanas... ya vas como mucho más rápido porque ya no hay gente ni en la puerta. No. Metes tú los QRs y ya está. Y te vas. Bueno, pues estrellas en aeropuerto. Hablábamos de estrellas Michelin. Como curiosidad, comentaros que en los aeropuertos de España se intentó abrir algunos estrellas Michelin sin éxito en aquel entonces. Y uno de los casos era la Moraga, en Málaga. Y el primero que lo intentó a nivel global fue Porta Gach, en la terminal 1 del aeropuerto del Prat en 2009. Uy, hace tiempo. Sí, sí, ya hace tiempo. Cerrando, tras un pequeño tiempo, con 19 reseñas en Google. Madre es decir, mía. No le fue muy ¿cuántas bien. ¿Cuántas reseñas? Exacto. Hoy en día nos quedan 2, por si queréis ir, que también es eso, tienes que ir un poco, con un poco de tiempo o ir a caso hecho, porque yo alucino. Sí. Yo no me meto en una estrella Michelin yo en el aeropuerto. Pero bueno. No. Tenéis Vivo, del Michelin Dani García en Málaga, ¿ah? Con un 2,1 de puntuación, sobre 5. Madre mía. O sea, que fatal, porque bueno, la gente pretende que la experiencia sea igual que en los restaurantes del chef. Y no puede y ser. No puede ser. Allí van rápido, otro tipo de ingredientes. Al final, el que tiene la estrella Michelin es él, no el restaurante. Entonces, eso cambia mucho. Claro. Vamos, que la conclusión es que no se abran estrellas Michelin en aeropuertos. Yo no abriría. El único que sí que está funcionando bastante bien es Kirei,
en Madrid, que es un sushi que ofrece pues nigiri, sashimi, makis, cremas, sopas y verduras, que parece que no está yendo nada mal. Pero porque es diferente, también es más internacional, que para un aeropuerto es mejor. Yo también te digo, yo ya me harto de ir con tiempo a los aeropuertos, no voy a ir antes y menos a comer sushi o un gastronómico. Además, yo no sé si os pasa que cuando vais a... Yo tampoco tengo una excesiva hambre. Otra cosa cuando llegues al destino, que a lo mejor sí que te entre hambre. Yo menos pero... que voy con el estómago cerrado. Sí, yo... Sí, tú totalmente. Yo siempre digo que viajar, o sea... Viajar da hambre. Igual que la playa da cansancio, que, no lo entiendo. Viajar da hambre porque cuando tú estás en ese sitio es como que tu yo creo que tu cuerpo se prepara para. Claro. Sí. Pero en un aeropuerto. Es que en el aeropuerto no entra. Como mucho el café, yo siempre soy de tomar café, un café siempre. Eso sí, yo ya voy mentalizada me va a costar 4 euros el café. Sí. Lo mentalizo. Y que no va a ser yo mejor. Entiendo porque es carísimo tener una licencia allí. Pero por favor, el agua. Que no sé cuánto tiempo hacen. 2,60 o algo así, ¿no? Es que a ver. Yo voy a las máquinas expendedoras. En fin. Venga, ¿y el top 3? Top 3, comida a 8.000 metros de altura. Por último, pues toca hablar de esa comida que nos ponen cuando hacemos un viaje largo, como por ejemplo seguramente pues Iván en Tailandia o Andrea en México, ¿no? Sí. O yo también en México. Pues alguna vez me pregunté de dónde salía eso y lo imaginaba, pero lo quería reconfirmar para la barra, para todos vosotros. Claro. Pues bien. Se prepara en los aeropuertos unas 8 horas aproximadamente antes de despegar. Uf, o sea que... Se imaginad. Pero no de cualquier forma. Cito textualmente con todo lo que he ido encontrando por ahí. La ternera se cocina solo un 30% y el pollo un 60%. Este proceso termina en los hornos de calor seco con los que cuentan los aviones, ya que para evitar cualquier accidente los fogones tradicionales están prohibidos en cualquier medio de transporte. Eso me parece bien. Por lo tanto, los acaban como de medio recalentar en el avión para que cuando tú abras esas tapas de plástico salga el humillo de conforme está recién hecho. ¿Vale? Uh-huh. Y luego, algo que tampoco sabía, ¿por qué normalmente los platillos son insípidos? Normalmente. Ah, vale, sí. O tienen un sabor distinto. Sí. Pues dicen que la presión del aire, que junto con la humedad de la cabina, terminan por adormecer un tercio de nuestras papilas gustativas. ¿Sí? Por lo tanto, no es el plato, sino nosotros los que no estamos como tan preparados para esa fantástica comida. Uy, que ahora mismo estáis viendo. Perdona, yo esto, si me hubieran dado esto... Esto no te lo encuentras, ¿verdad? Esto no lo ves. Hubiera llorado de la alegría. Porque bueno, además... ey, te tengo que decir una cosa, ¿eh? Yo volando, y voy a decir la compañía con Turkish... Parecido, ¿eh? Pues ojo. Yo volé, cuando volví de México, hice escala en, no sé, en Ámsterdam o algo así... Viajé con KLM y salchichas y cosas de estas súper feas. Madre mía, me ha salido un pollo aquí. Para la gente que no nos ve, Andrea, cuéntanos un poquito qué sale en este menú que vemos. Pues mira, este menú es arroz con unas verduras salteadas encima, un trozo de pollo, diría, todo muy bonito. Sí. Yo creo que salmón, ¿eh? ¿No? O salmón, también puede ser. Salmón. Luego tiene fruta cortada en un lado y otro lado tiene rábanos, que me encantan, y pepino. Y ¡oh, pepino, qué bueno! Y luego... ¿qué? Una tortita de arroz. A Andrea le gusta un buen pepino y un buen rábano. ¡Hombre! Sí, me encanta. Y es que, a ver, sí que es verdad que normalmente... A ver, a mí lo que me ha tocado siempre te dicen... ¿Querrás unos macarroncitos o querrás...? Sí, eso es verdad, que te preguntan siempre. Macarrón siempre, sí, siempre hay como un par de opciones. Yo lo que de... pienso es, ¿dónde guardan, por ejemplo, en un vuelo largo, tanta comida... O sea, tantas comidas, porque al final es una comida, una cena, un desayuno para tanta gente. Ya, es que son tan enormes los aviones. Es que es increíble, en verdad. Sí. Pero un día podemos hacer la barra desde un avión. Sí, claro. Sería lo sería ideal. Lo suyo. Sí, con mucho ruido para ir a algún... El típico, pero el avión parado, nosotros allí... Ah, vale, el avión para nosotros. Claro, claro. Venga, vale, leemos comentario de TripAdvisor hoy, Cristian. Comentario de TripAdvisor en México. Desagradable la comida, estaba echada a perder, nos enfermamos el estómago, vómito y diarrea. No. O sea... O sea, de todo, qué asco, por Dios. Ayer, 15 de julio de 2018, fui con mi familia a comer. Pedimos unos machitos, un taco de tuétano y un asado de tira. Todo iba bien hasta que llegó al asado, que parecía que era carne de taquería barata, la cual devolví porque no era lo que yo compré, y pedí un churrasco que estaba pésimo. También lo devolví. Pagué muy disgustado y a las 3 a.m. empecé a vomitar igualmente mi hija mayor. Algo estaba echado a perder. Ese restaurante es la peor experiencia que he tenido. La cocina está completamente olvidada. Y terrible, que dieron ganas hasta de mandar en la Profeco, que no sabemos lo que es. Oye, una cosa, nunca lo comentamos, pero es verdad que leemos comentarios de la gente, pero rápidamente, ¿vosotros tenéis alguna anécdota que no hayamos contado de algún sitio que digas, es que aquí no vuelvo? Como por ejemplo los tres pelos en la hamburguesa que encontrasteis vosotros. Por ejemplo. Bueno, sí, es verdad.
Explicamos el los pelos lo hemos contado, pero bueno, recuérdalo sí. Si quieres rápido. Bueno, es un bar normal de Cornellá, de toda la vida. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que fuimos ahí a comer, pedimos el chef. El chef estaba innovando haciendo hamburguesas, ¿no? Sí, no, íbamos para tapas y al final nos dijo, mira, ¿queréis probar nuestras hamburguesas que las hago yo, tal, no sé qué? Pues los tres pedimos la misma hamburguesa, yo empiezo a comer y me encuentro un pelo pero dentro de la carne picada. Sí, sí, de aquello que y, es... Sí, y digo, bueno, voy a superarlo porque tampoco soy una persona muy aprensiva, entonces digo, lo quito y sigo comiendo, no pasa nada. Claro, me encontré otro. Yo también soy de los que lo quita rápido otro. Y dice, lo mismo es mío. Pero claro, ya si te encuentras dos más. Pero para engañarte. Me encontré dos más y ya creo que ya el segundo que me encontré, creo que ya luego destrocé un poco la hamburguesa y es cuando... Yo creo que lo de Andrea es lo más asqueroso que yo he visto a nivel de pelos, porque una cosa es encontrarte un pelo pues al lado de las patatas, se te puede haber caído. Sí. Pero lo de Andrea estaba metido en la carne picada. ¿Qué quiere decir? Que donde amasaron esa carne picada, esa encimera estaba horrorosa. Entonces, eso dio mucho asco hasta el punto que ese sitio no hemos vuelto. Yo lo que voy a contar no es asqueroso, os vais a sorprender, pero es para mí un detonante para no volver a un sitio. Y es cuando son muy lentos en el servicio. Y lentos no te digo que tarden 15 o 20 minutos entre plato o media hora, sino cuando vas a comer y tardas 6 horas en comer. Pero has tardado tus 6 horas en comer. 6 horas no, pero 4 horas y media. ¡Ostras! Para comer entre primero y segundo. ¿Por qué? Porque a veces te apartan en un comedor y se olvidan de ti. Sí. Y eso me ha pasado. Pues eso es fatal, ¿eh? Eso es fatal, es terrible. Sí, sí. A mí me ha pasado de... que sí que es verdad que ya no volveré más a ese restaurante tampoco. Que igualmente pues es mala suerte y también mala suerte de quien fue al lavabo. Me sentaron al lado de la puerta del baño. Y una señora fue literalmente a cagar. Y todo el rato nos venían unas ventosidades durante 20 minutos. Durante 20 minutos ventosidades culinarias. Ostras, eso es horroroso. Asqueroso. Venga, pues hasta aquí, bocaos. Vámonos al consultorio para cerrar el primer programa del año. Jefe, me he encontrado un pelo en el plato. Cámbiamelo si haces el favor. Sí, dígame. Venga, que nos han llegado hoy muchas consultas. No sé si tendremos tiempo. Vamos con la primera. Hola, pues mira, yo una anécdota que me pasó así muy graciosa... Bueno, graciosa y al mismo tiempo desagradable. Pues que volaba hacia Málaga y, bueno, aquello que sabéis que hay tres asientos en cada compartimento. Y nada, estaba pasando la azafata con el café para servir y al chico de la ventanilla, yo estaba en el primero, pues le apareció un café, lo pidió y al estirar la mujer la azafata al cuerpo, pues resulta que se tiró un pedete. Se escuchó un ruido muy extraño en mis narices, porque claro, estaba la mujer en el pasillo, al lado mío, y yo pues la verdad es que me pensé, es un ruido del avión o algo que estaba pasando, y entonces la señora de Miro me dijo, ay, perdone, que he comido hoy judías blancas, y estoy con la barriga muy rara. Lo mejor de todo es que no disimula... O sea, la persona no disimula que se ha echado un pedete y además tiene que explicarlo, queda muy mal. A ver, ¿cómo le va a decir a esta señora la azafata que ha comido judías? ¿Para quién es más incómodo cuando aquí se echa un pedete? ¿Para ti o para el que se lo ha echado? A veces para mí, yo pienso, ¿eh? Para mí es lo más incómodo, ¿no? Porque... El otro día estaba en Pilates, os lo tengo que confesar. Ay, ¿qué pasó? Y la mujer que estaba delante... Hizo un abdominal que no subiese. ¡Ay, Dios! Y lo vimos todos y hubo un silencio de sigamos. Mi tía que va a yoga dice que de vez en cuando se escapan gases. Venga, vamos a leer algún comentario. Nos llegan comentarios por WhatsApp. Aquí pone Amor. Amor. Es el nombre. Amor. Dice, yo tengo una anécdota de un viaje volviendo de Orlando al aeropuerto del Prat de Barcelona. Había rayos que se veían desde la ventanilla. Era tal el caos que no pudimos aterrizar en el aeropuerto del Prat y tuvimos que aterrizar en el de Girona. Día para olvidar. Desde entonces no he vuelto a coger un avión. Madre mía. Es triste. Es muy triste. Mira, aquí nos llega otro WhatsApp. Bueno, no voy a decir el número de la persona. No pone el nombre tampoco. No lo tenemos guardado. Nos pregunta, ¿vosotros creéis que los pájaros se ven de estallar contra los... ¿Qué pone?
¿Contra las alas del avión? Contra las alas del avión, bueno, exactamente. Alguna vez ha pasado incluso en un motor. Ha habido aviones que han aterrizado con un solo motor debido a... Pero claro, por ejemplo, tú cuando vas con el coche, tienes los mosquitos que te entran al parabrisas y hacen clac, clac, clac. ¿Pasará lo mismo en un avión? Puede ser que alguna paloma de Plaza Cataluña cuele, ¿eh? Nos pregunta por aquí, esto es en Twitter, sí, María Castro, la actriz. María de la O. Dice, ¿vosotros sabíais que los pilotos de avión, cada uno de los dos tiene un menú diferente? ¿Y eso por qué será? Y eso lo hacen, yo conozco la explicación. ¿Por si a alguno le sienta mal? Es porque si a uno de los dos le sienta mal la comida, que por lo menos el otro piloto esté disponible. ¡Anda! Fíjate, yo eso no lo sabía. Pues mira, buena apreciación. Buena apreciación, María. Por casualidad sabía la respuesta. Ay, mira qué bien. ¿Tenemos algún comentario más, Cristian, para leer? ¿O ya no? Sí, ya nos está pone Mari Carmen 68. Dice, una vez los dos pilotos se pusieron malos y me puse yo a conducir el avión. Le digo, ¡claro, María! Señora, o sea, ¿cómo tienes? No, estas cosas no, ¿eh? ¡Qué fuerte! Además, lo envía por Telegram. Ah, por Telegram. Sí, sí, claro. En el grupo que tenemos de la barra, que no hemos abierto todavía. Exacto. Totalmente. Bueno, aquí es un comentario que no va de bueno, sí que va de aviones. Dice... Hola, soy Charlie. Ojalá volar pegadito 10 horas con Andrea en un avión. Bueno, Charlie. Yo me agobio muy rápido, ¿eh? Ya, ya. Bueno, pues él te saca el agobio rápido, porque tiene toda... Tal cual, ¿eh? Venga, no tenemos nada más. No, no por hoy. No tenemos nada más, ya está. No, ¿no? Ya no. Bueno, no. Hay algunos que no se pueden leer. Pero bueno, nosotros lo recibimos todo. Claro. El nude tampoco lo pondremos tampoco, ¿eh? No, por favor. Venga, pues nos vamos a ir. Cristian, gracias, como siempre. Muchísimas gracias a vosotros. Andrea, un placer, como siempre. Como siempre, un placer. Nosotros ya sabéis que nos escuchamos en el próximo programa y nos encontramos siempre bien rodeados en una buena barra, la nuestra, la de todos. En 7 días más, sed felices. Y comer perdices. Y feliz 2022 a todos. ¡Adiós! ¡Adiós!